Mis queridos amigos, qué gusto saludarlos. Viernes 28 de octubre de 2022, ya inician formalmente las festividades de Día de Muertos. En Oaxaca, fíjate que hice un análisis y le pregunté a muchas personas y me dicen que incluso esta fecha de Día de Muertos para los oaxaqueños es incluso más grande que la Navidad y el Año Nuevo. A mí me sorprendió completamente, pero son datos fidedignos de nuestra comunidad oaxaqueña. Interesante, ¿no te parece? Pues ya estamos en un fin de semana muy interesante porque también se acaba el horario de verano. Después de tantos años que estuvimos sujetos a esa norma instituida originalmente por el presidente Carlos Salinas de Gortari y después en el periodo de... se le fue dando forma a lo largo de los sexenios, Ernesto Zedillo también, y lo confirmó. Y así es como es la historia del horario de verano, pero se acabó. Te lo comento porque de este sábado, o sea, mañana, sábado 29 de octubre, para el domingo hay que retrasar el reloj una hora, y se acabó. Curioso, ¿no? Vamos a iniciar la información. Hoy es viernes 28 de octubre de 2022. Quiero platicarte que en vista del gravísimo problema que tenemos con la basura actualmente en todo Oaxaca, en medio de esta situación, descubrimos organizaciones sociales que están activas desde hace más de 20 años cambiando vidas con el reciclaje, algo que deberíamos de aprender la mayoría de los oaxaqueños. A mí me llamó sobremanera la atención. Se trata de Ecología y Compromiso Empresarial Asociación Civil, que desde el año 2008 ha estado realizando distintos programas y actividades en el estado con el objetivo de darles valor a los residuos sólidos inorgánicos producidos por los oaxaqueños. ¿Qué más quisiéramos en este preciso momento? Tener una solución mágica para la basura. ¿Pero qué crees? Si existe, no es mágica. Requiere nuestro compromiso. Requiere que nosotros tomemos nuestra responsabilidad como ciudadanos. Te platico un poquito. Romina Dávila es directora de operaciones de ECOSE. Ella comparte desde hace 14 años este proyecto. Han impactado a más de 3.300.000 personas. ¿Y qué crees? Han recaudado 3 millones de kilogramos de productos como PET, PEAR, aluminio, empaques flexibles. Estos se cambian a las personas por productos de la canasta básica. Con el cierre del relleno sanitario de la vía de Sachila, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados han comenzado un proceso de separación de residuos orgánicos e inorgánicos, que se tardaron, definitivamente se tardaron nuestras autoridades, se durmieron en sus laureles y ahora estamos pagando las consecuencias. Pero bueno, hasta ahora es que están haciendo esta maniobra de separación de recursos y aparecen organizaciones como esta, ECOSE, que ve una oportunidad para que las personas, tú que me oyes, yo que estoy acá, podamos conseguir beneficios al realizar esta acción. No olvides que la basura ha sido llamada el oro gris. Y de verdad que estamos bien lentos aquí en Oaxaca. Si yo tuviera dinero, y que me oiga quien quiera, a ver si quiere invertir, ya habría puesto un lugar para poder reciclar la basura y aprovechar los residuos, todos, los orgánicos e inorgánicos. Pero nos falta dinero y nos falta visión en muchos casos. Pero ellos ya están trabajando. ECOSE ya está trabajando, tienen 20 años donde han aprendido que es fundamental la participación del consumidor y la responsabilidad compartida entre gobierno, industria y sociedad. En un principio comenzaron con una campaña de comunicación, pero se dieron cuenta de que necesitaban aterrizar los consejos que podían dar en medios de comunicación masivos. Como este, dice la directora, decidimos hacer a la ciudadanía partícipe de la solución a través de programas, primero en las escuelas, luego el de intercambio de residuos por despensas, pues queríamos que tuviéramos un beneficio para la casa y para la familia. Y así ha sido a lo largo de 20 años en los que esta compañía ECOSE, que de hecho es una asociación civil, ha estado trabajando con este proyecto. Termino esta nota platicándote que a partir de este año, 2022, en la página de internet de ECOSE se actualizó una pestaña llamada Oaxaca Limpia, en la que la ciudadanía podrá conocer los centros de acopio en cada uno
de los 570 municipios. Sorprendente. Por eso te invito a que entres a la página de internet www.ecose.com. Ahí vas a conocer dónde en tu zona hay un centro de acopio. Entonces, tú puedes juntar tu PET, puedes juntar tu vidrio, tu aluminio, tu plástico. Llegas ahí y les dices, aquí está mi basura. Y te van a dar a cambio productos de la canasta básica, frijol, huevos, arroz, café, atún, maíz, etc. Esta es una verdadera solución para el conflicto que tenemos actualmente con la basura. Y lo único que requiere es que tú y yo nos hagamos responsables de nuestros residuos sólidos y no sólidos, los inorgánicos, para que podamos separarlos, llevarlos a este centro de acopio nosotros mismos y obtengamos un beneficio. Gran empresa, gran trabajo lo que están haciendo en Ecose Asociación Civil. Bien, pues vamos a continuar. Esta fue la buena noticia. Hay otra buena noticia que te quiero comentar. Esta viene del municipio de San José del Progreso. Está a 45, 50 minutos de la ciudad de Oaxaca. Este municipio se ha hecho famoso porque en su territorio se ha instalado una minería de talla internacional que está sustrayendo oro y plata de esta comunidad, de los terrenos de esta comunidad, y ha logrado una sinergia positiva con el municipio y también con el medio ambiente. No quiero dejar de lado que han sido responsables con el manejo de sus residuos y también en la explotación de sus tierras. Pero lo que quiero comentarte ahorita, más que el tema de la minería, que también vamos a abordar con calma, es que el presidente municipal, Amador Jaime Vázquez Gómez, ha estado en una campaña continua para informarle a sus ciudadanos dónde se ha ido el dinerito que reciben de todos lados, ¿eh? De la minería pone su granito de arena, pero también ingresa dinero a las arcas municipales, además de los ramos de gobierno, 28 y 33, 4 me parece que es donde le llegan fondos al gobierno municipal. Y él dice sencillito, a ver mis queridos hermanos, aquí está su dinero, corre vida. Seguimos en la agencia de La Garzona, de lo cual es un beneficio, más que nada fue una priorización de la obra para el bien de pues nuestra telesecundaria, ¿no? Para que ya no anduvieran ahora sí caminando en la tierra, viendo la situación en un pavimento hidráulico, de lo cual que fueron 1800 metros cuadrados de pavimentación. Guarnición 400 metros, más que nada es para el beneficio, pues más que nada de la comunidad. Yo creo que como presidente fue la situación de la prioridad de la gente, de lo cual se está viendo que se hizo. No son puras palabras, sino son hechos. ¿Qué tal, eh? Esto sí es tener ganas de trabajar, y ahí está la muestra. Durante esta semana y la semana pasada me he sorprendido gratamente de cuántas obras han realizado ahí en San José del Progreso. Y vienen muchas más. Este es una especie de informe del ciudadano Amador Jaime Vázquez Gómez, presidente municipal de San José del Progreso. Y vamos por más, dice, ¿eh? Y todavía le faltan lo que va de este año para concluir su administración. Bien, y vamos a las notas que desgraciadamente tenemos que platicar. La imprudencia de algunos, la desesperación de otros, la estupidez de muchos. Y esta situación ha deparado en la pérdida de vidas humanas muy lamentables. Estas notas rojas tengo que comentártelas. Mira, la más lamentable de hoy es que una niña de solo 6 años de edad falleció al ser arrollada por una pipa en Oaxaca de Juárez. Así es, trágicamente la muerte se encontró con esta pequeña cuando fue arrollada por un camión tipo pipa. Ocurrió durante la avenida, en el tramo de la avenida Circuito Interior, en las inmediaciones de la Agencia Trinidad de Viguera. La niña intentó cruzar la calle. Ocurrió ayer aproximadamente a las 9:15 horas, cuando la pequeña y su abuela salieron de la calle San José del paraje San Andrés para intentar cruzar la avenida. Al estar a punto de llegar al camellón central, fueron arrolladas por una pipa, la cual circulaba en el carril con dirección a las riberas del río Atoyac. El camión, pues, arrolló de forma brutal a la pequeña, quien, según versiones, se soltó de la mano de su abuela, mientras que la mujer fue proyectada por unos metros después del tremendo impacto de esta pipa con las dos. El conductor de la pipa avanzó unos metros y lo clásico que hacen estos cobardes y gente sin ningún escrúpulo, decidió abandonar el camión y escaparse. Pues es
culpable de homicidio, en las condiciones en que lo quieras. Traen tremendos camionzotes, pipas, y van a todo lo que dan, como si estuvieran muy buenas las calles de Oaxaca. ¿Y qué no saben que es zona de niños, de adultos mayores? Pues esto fue lo que ocurrió. Llegaron desde luego paramédicos para confirmar únicamente que la menor había fallecido de manera instantánea al presentar aplastamiento de cráneo, mientras que su abuela presentaba lesiones leves, pero obviamente fue víctima de una crisis nerviosa. Cerraron la circulación en espera de que la fiscalía realizara las diligencias de ley. Y bueno, esto fue lo que ocurrió el día de ayer. Oaxaca se viste de luto una vez más por la imprudencia, por la estupidez, perdónenme, por el valemadrismo de muchos tipos que están al frente de un volante y no tienen la mínima precaución al conducir sus unidades, sabiendo que de ellos dependen vidas. Bueno, y hay algo más. Fíjate lo que sucedió con este sujeto. Por andar molestando a una mujer, recibió su merecido. El tipo fue acusado de acoso sexual en contra de una jovencita. La joven no se quedó callada como debía de ser. Esto ocurrió la tarde del pasado miércoles. Y que pescan al sujeto. Ahí lo estamos viendo en pantalla, a este tipejo. Se siente muy galán, muy conquistador, insultando, ofendiendo, agrediendo violentamente a una mujercita, según ellos con piropos, pero son insinuaciones lascivas. Y lo que recibió como merecido fue que los elementos de la policía y efectivos de la Secretaría de Marina detuvieron al fulano este. Ocurrió en la calle Hombres Ilustres y Corregidora, en pleno centro de esta ciudad. Vecinos y locatarios alertaron a los uniformados de que a la altura de la terminal de autobuses transísmicos, una mujer era acosada por un hombre, por este sujetejo, y requería ayuda. Cuando llegaron los guardianes del orden, la afectada sí solicitó la intervención para que fuera detenido este tipo que la estaba acosando. Pues lo detuvieron, fue trasladado a los separos, y los representantes de la ley a la mujer afectada la llevaron también para presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público. Se va a encargar de definir la situación de este sujeto, pero les doy una buena noticia. Ya la ley es mucho más estricta con relación a este tipo de situaciones. Y no salen como los de hoy en 24 horas después de pagar una multa. Ahora sí, por ley, son sujetos a un proceso judicial que conduce a prisión y al pago de una multa. Así que si tú eres de los que se sienten muy chistositos en la calle aventándole piropos, insinuaciones a una mujer, medítalo dos veces. No es la forma correcta de conducirnos, comportarnos en la calle. Tan bonito que es cortejar de buena manera, vístete, arréglate, peínate, báñate, perfúmate, haz ejercicio y automáticamente serás una persona atractiva. De verdad, y como hombre y como mujer, ¿eh? Porque no podemos negar que es una necesidad del ser humano vivir en pareja, o por lo menos socialmente, pero no de este modo. Esto es vergonzoso, es vulgar, es corriente, es ruin y es meritorio de prisión. Qué bueno que agarraron a este sujeto. Digo, no sé qué opines tú, pero hay que cambiar nuestra visión y nuestra actitud, ¿no te parece? ¿Y qué tal esta nota, mis queridos amigos? Ni la policía vial se salva. A este elemento de la policía vial municipal, que iba abriendo paso a ambulancias que traían lesionados de gravedad por causa de un accidente, que me lo atropellan. Iba a bordo de su motopatrulla, llevaba la sirena sonando, iba delante de ambulancias, y un infeliz taxista que hizo caso omiso a las luces y a las sirenas, que se lo lleva. Ocurrió en la ciudad de Huajuapan, en el centro de la ciudad de Huajuapan, aproximadamente a las 12 horas, cuando elementos de vialidad abanderaba el paso de las ambulancias, porque no eran una, eran varias, que venían de un accidente que había ocurrido en la carretera Huajuapan, Oaxaca. Y ahí fue donde el taxista pues, se le atravesó en el camino. Imprudentes, como siempre. ¿Por qué no pueden manejar con precaución? Te juegas la vida tú y también las de los demás. Pues así, este Nissan tipo Suru, taxi color blanco con verde, del sitio Servitaxi de San Juditas Tadeo, hizo caso omiso al paso de las unidades de emergencia. Y desgraciadamente, pues se llevó entre las llantas al elemento de la policía vial
fue atendido, fue trasladado a un consultorio médico municipal para que lo atendieran, para investigar y deslindar responsabilidades. También reaccionaron sus superiores y reparar daños a la unidad policial. Pero vuelvo a preguntarme, o como dijo Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Tan fácil que es hacer las cosas bien, ¿no crees? Y mire este otro pobre muchacho, digo pobre ahorita, por no tener precaución, casi se mata. Así de terrible. Un inexperto jovencito derrapó con su motocicleta a alta velocidad, sin motivo alguno aparente, y cayó a un canal sin agua, por lo que se dio un tremendo golpazo. A lo mejor si hubiera habido agua amortigua a su golpe. Lo estamos viendo en pantalla, es casi un niño. ¿Lo estás viendo? Este peligroso accidente ocurrió al filo del mediodía de ayer en la avenida Melchor Ocampo y periférico de esta ciudad. Elementos de la policía municipal y paramédicos del cuerpo de bomberos fueron alertados por los vecinos sobre este accidente. Los uniformados y rescatistas se movilizaron a la altura del acceso que comunica la colonia Lorena Santiago y a la séptima sección. Estamos hablando de Juchitán de Zaragoza. Este pobre muchacho, dicen los testigos, que cayó en el canal de riego de forma peligrosa. Estaba seco el canal de riego y resultó lesionado. Le urgieron una ambulancia, llegaron los primeros auxilios. Y bueno, ¿qué te platico? La imagen dice más que mil palabras. El joven, el chamaco este de 18 años de edad, Mariano, es vecino de la colonia Lorenza Santiago. Aparentemente sufrió varias fracturas. Fue trasladado a una clínica particular a petición de sus familiares y también comentaron que ellos se harían cargo de la motocicleta. Presumiblemente, este joven piloto conducía a exceso de velocidad la motocicleta. Perdió el control y sin razón se fue a azotar contra el canal de riego. Afortunadamente, sus lesiones no son de gravedad. Va a estar enyesado unos 3-4 meses y se espera que sea dado de alta en las próximas horas de la clínica donde fue internado. Y lo más importante, esperamos que haya aprendido la lección. Los vehículos de motor no son juguetes, no son para divertirse. Son para cumplir un servicio, trasladarte de un lugar a otro. Y son extremadamente peligrosos. Más cuando se es inexperto. Y aquí una recomendación para todos. Si te cuesta trabajo estacionarte, óyeme lo que te digo. Si te cuesta trabajo, hombre o mujer, estacionarte, estás en peligro. No eres un buen conductor. No porque no sepas estacionarte, sino porque el que no sabe estacionarse tampoco sabe comportarse correctamente en las calles. No conoce los señalamientos, no conoce las normas mínimas de vialidad, prender las direccionales, prender las intermitentes, guardar distancia, mantener la velocidad moderada donde estés. Pero este es un buen parámetro. Si ni siquiera eres capaz de estacionarte en tres movimientos como debe de ser, hay un problema con tu forma de manejar. Y te recomiendo enfáticamente que busques quien te enseñe. ¿Por qué? Porque así proteges tu vida y proteges las de los demás. ¿A poco no? Vamos a las nacionales. Estas tampoco es que estén muy buenas que digamos. Son puras notas difíciles. Mira lo que sucedió en Laredo. Hubo una carambola con 14 lesionados como consecuencia. Esto ocurrió durante la mañana de hoy, viernes. 14 personas resultaron lesionadas. Esto ocurrió a la altura del municipio de Suazua. Los hechos ocurrieron afuera del Parque Tecnológico de Monterrey, donde estuvieron involucrados dos trailers y un camión de personal. ¿Qué crees que pasó? Nuevamente, personas inconscientes, abusivos de los vehículos. Ocurren estos percances por causa de estos tipos. Ocurrió en el Parque Tecnológico de Monterrey. Ahí estuvo, como te digo, involucrados dos trailers y un camión de personal. Semejantes camionzotes. Y como a ellos no les pasa nada, pues les da igual y van a altísimas velocidades. Y ahí están las consecuencias. El tráfico alcanzó una longitud, después de este accidente, de 5 kilómetros. ¡Ojo, eh! Y pues ya, nada más con esto te digo todo. Y 14 lesionados por este accidente. Llegaron guardias nacionales, a cuerpos de vialidad, etcétera. Afortunadamente no hubo una muerte que lamentar, pero esto ocurre con frecuencia.
Quiero leer un comentario que nos llegó a través de Messenger, Armando López Gómez. Me encanta compartir tu noticiero, eres genial. Ay, compadre, ya me sonrojaste, viejo. Hacemos un esfuerzo para que ustedes estén bien informados y también echemos a volar, pues, a despertar nuestra conciencia en principio. Y sobre todo la de esos políticos que prácticamente la tienen muerta, muchos de ellos. Vamos a platicar sobre más de las internacionales. Mira lo que sucedió con este sujeto. La clase de personas que no deberían existir, se oye horrible, pero ve lo que hizo. Se suicidó tras haber matado a golpes a su hijo de 3 años e intentar asesinar a su expareja, un argentino. Fue un infortunado caso que conmocionó a la ciudad de Balcarce, es una provincia de Buenos Aires. Mírale la cara al sujeto, ni siquiera parece que esté tan loco. Pues el tipo de 35 años... le quitó la vida a su hijo de 3 años a golpes. Después de eso intentó eliminar a su exesposa y luego se suicidó. Esto es información que llegó a través del Clarín. Gastón Farías tenía antecedentes de violencia de género y denuncias. Incluso su expareja contaba con un botón de antipánico. ¿Por qué te platico esto? Porque si tu mujer, ojo, si tu mujer has tenido encuentros violentos con tu pareja, ¿te ha puesto el ojo morado alguna vez? ¿Ya te levantó la mano? ¿Ya te soltó una cachetada? ¿Ya te dio un empujón? Si tu mujer vives con una pareja que te grita eventualmente y de tonta no te baja, estás en medio de un grave, grave, grave problema. Necesitas despertar y pedir ayuda y separarte inmediatamente de ese sujeto. No sé quién sea, no lo conozco, no me importa, pero tú estás en riesgo de muerte. Necesitamos que lo entiendas. Vivimos en tiempos donde queremos que las mujeres sean protegidas. Pero la primera que tiene que protegerse eres tú. Deja de relacionarte con sujetos tóxicos, les dicen hoy. Pero son sujetos violentos. Son sujetos que no producen algo bueno como personas, como seres humanos. Hay muchos hombres, mujer, deja de relacionarte con personas que son como este sujeto, Gastón Farías, de 35 años de edad, 35, ¿de qué? Sí, 35 años de edad, de Argentina, que tras matar a golpes a su propio hijo, intentó hacer lo mismo con su mujer y después se quitó la vida. ¿Puedes creerlo? ¿Quieres más informes? Para que reacciones y veas cómo en cualquier momento puede suceder esto. Pues de acuerdo a los informes policiales, el sujeto este empezó a golpear al niño, a la señora, luego se dirigió al coche de la vivienda. Florencia, la mujer, logró escapar para pedir ayuda a su padre, que se encontraba a una cuadra del domicilio. Pero cuando llegaron a la casa, hallaron el cuerpo de su hijo en un sillón sin vida, con signos de violencia, y a unos metros de distancia en el garage, el hombre, que ya pendía colgado en una viga, se había suicidado. La mujer fue trasladada a un hospital para que recibiera atención médica. Y repito, ojo con esta historia, Domenico había interpuesto varias denuncias en la comisaría de la mujer y la familia y recibía atención de la dirección de género del municipio, y a partir de ellas había una orden de restricción de acercamiento para Gastón, el sujeto este loco que hizo lo que hizo. El asesino había mostrado cambios de actitud, la relación de la expareja había dado muestras de normalizarse. Entonces, por ese motivo, ahí va esta señora a creer en el otro con sus mentirotas, le permitió la confianza, le dio autorización para que pudiera ver al hijo que tenían en común, y finalmente sucedió lo que sucedió. Un hecho muy violento, muy lamentable. ¿Por qué lo comento así, con tanto detalle? Pues porque queremos que tu mujer reacciones. Si estás en medio de una situación donde tu pareja te grita, te ha puesto un ojo morado, te golpea, te humilla, te sobaja, no te da dinero para el gasto diario, ¿qué carambas haces ahí? Estás en riesgo de muerte. Así de simple, y aquí está la prueba. Hay que reaccionar. Tú eres la primera que debe aprender a protegerse. No la policía, no tu papá, no tu mamá, no tus hermanos. Tú eres la primera que tiene que aprender a protegerse. Eso es estar en contra de la violencia. Ármate de valor. Ahora, no puedes, porque puede ser que te falte valor
coraje, energía, conocimiento, pide ayuda, mamacita. Pide ayuda. Aquí estamos muchos para ayudarte. Pon mi número de teléfono, por favor. Te lo dejo aquí en pantalla. De verdad. Llama con toda confianza y nosotros vemos la manera de canalizarte para que recibas ayuda si la necesitas, ya sea en términos legales o en términos psicológicos. Tenemos que hacer algo para realmente hacerle frente a la violencia contra la mujer. Bueno, voy a otro tema, porque este ya se hizo muy largo. Yo creo que este lo cortas aparte y lo movemos por separado, ¿sale? Detienen a 25 personas por una explosión, ¿en dónde crees? En una mina de Turquía. Autoridades de Turquía detuvieron a 25 sospechosos responsables de la explosión de una mina al noroeste del país, en donde fallecieron 41 personas. ¿Pero quién hace eso? Entre ellos murió el director de la mina, de acuerdo con los servicios de periódicos locales. La explosión se produjo el 14 de octubre en la mina de carbón cercana a la ciudad de Amarra, en la costa del Mar Negro. Bueno, para que medio ubiquemos. Entre los 25 detenidos se encuentran el director de la mina, Chihat Özdemir, quien indicó a la agencia de noticias Anadolu. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan prometió una investigación completa y dijo que nadie se librará. Pero mientras, mira lo que ya sucedió. Los familiares y los fallecidos dijeron a AFP y a los medios turcos que los mineros empezaron a quejarse 10 días antes de la explosión por un olor a gas en la mina. Sin embargo, no hicieron nada. La oposición acusó al gobierno de no tomar las medidas necesarias para evitar el desastre y el país sufrió su peor desastre en el 2014, porque no es la primera vez que sucede, cuando 301 trabajadores murieron en una explosión en una mina de carbón en Soma, en el oeste del país. Pues bueno, la gente necesita trabajar, pero estas condiciones de trabajo tan infrahumanas, es decir, abajo del nivel de humano, ocasionan estas consecuencias. Pronóstico climático, vamos a Oaxaca otra vez, vamos a aterrizar ya aquí después de darle una vuelta al mundo. Fíjate que el frente frío número 6 está recorriendo el norte y el noroeste del país. Se está acercando a nuestro territorio. Y el frente frío número 5, por cierto, se quedó estacionado en el Golfo de México. Ya no llegó hasta Oaxaca. Por eso es que ya no sentimos tanto frío estos días. Ha habido un poco de calorcito. Y bueno, con este calorcito rico, es que te estamos saludando hoy para avisarte que habrá unas lluvias muy escasas en la cuenca del Papaloapan, en la Sierra Norte, en la Sierra Mazateca y alguno que otro chubasquito en el resto del estado. Toma un segundito para saludar a pintora Rosalba González Gallo. Saludos cordiales, Reddy. ¿Cómo está mi querida pintora Rosalba? Sue Luna nos dice, saludos cordiales, Reddy Yescas, bendiciones. Muchas gracias, igual para ti, Sue. Correcto, Reddy, nos dice la pintora Rosalba. Qué terrible, sí, la situación de la violencia contra la mujer. El día que las mujeres sean autosuficientes económicamente, serán libres y sin miedo ni codependencias tóxicas. Bueno, es un gran factor la independencia económica, pero lamentablemente no es el único. Deberíamos de poder socializar hombres y mujeres sin que los hombres violenten a las mujeres y sin que las mujeres violenten a los hombres, porque no se me hagan de la boca chiquita. Hay muchos casos donde las mujeres también son violentas. Y el hecho es que si logran independencia económica, pues es un factor más que les ayudaría a ser protegidas por su propia condición de autosuficiencia. Es cierto. Vamos a otro tema. Voy a las extras. Cuando yo hablo de políticos, solo hablo de los que están chambeando. Los que no chambean, pues también hablo de ellos, pero para desenmascararlos. Pero en este caso voy a hablarte de Freddy Gil Pineda Gopar, diputado local. Entregó mobiliario escolar a escuelas de nivel preescolar y primaria del municipio de Santa Catarina, Juquila. Se aplicó con la gestión, como siempre hace Freddy Gil, y ahora logró conducir nuevo mobiliario hacia estas escuelas, a esta escuela primaria y de nivel preescolar de Santa Catarina, Juquila. Freddy Gil nos dijo, agradezco a Dios la oportunidad de cumplirle a mi gente. Con una inversión superior a los 2.5 millones de pesos gestionados ante el gobierno del estado a través del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, hice entrega, dice Freddy Gil, del mobiliario escolar a estas escuelas nivel preescolar y primaria de mi distrito, siendo sede el municipio de Santa Catarina, Juquila. Agradeció también al comisariado de bienes comunales por las facilidades, a mi amigo Félix Salinas y su equipo,
así como a nuestro regidor Gregorio López y de Humberto. Estas son las palabras de Freddy Gil, quien finalmente dijo, se benefició a diversas escuelas de Juquila, La Chao, Chautepec, Tataltepec de Valdés, San Gabriel Mixtepec y San Juan Quiaije, en esta segunda entrega. Comprometido con la educación, Freddy Gil, gestionando 2.5 millones de pesos en inmobiliario para las escuelas de su comunidad, donde más lo necesitan, ¿eh? Son territorios que han sido abandonados por mucho tiempo. Enhorabuena, qué bueno que les llevaron nuevos equipos mobiliarios para estas escuelas. Voy a otro tema. Adiós, adiós al horario de verano. ¿Cómo te cae eso? ¿A ti te gustaba o no te gustaba? Y digo esto porque ya solo nos queda hoy y mañana y serán los últimos días que México vea el horario de verano. ¡Se va! El Senado aprobó la eliminación de este horario que solo afectó a nuestras comunidades, dicen algunos, y no generó ningún beneficio. Esta iniciativa fue impulsada en la Cámara de Diputados por la diputada Irma Juan Carlos. Y este es el mensaje que nos envía. Amigas y amigos, en esta ocasión les saludo desde la Cámara de Diputados y es para compartirles una muy buena noticia. Nuestra iniciativa de eliminar el horario de verano va avanzando. El día de ayer, en el Senado de la República, en comisiones, se aprobó la minuta que enviamos desde la Cámara de Diputados. Al fin, después de 26 años de estarle cambiando nuestro reloj, al fin vamos a hacerlo por última vez este sábado 29 de octubre para amanecer domingo 30 de octubre. Por fin vamos a decirle adiós al horario neoliberal y darle nuevamente la bienvenida al horario de Dios, como se conoce en nuestros pueblos. Este es un logro de ustedes, es un logro de la Cuarta Transformación y es un logro del pueblo de México, porque en Morena sí escuchamos a la gente. Reciban un fuerte abrazo a la distancia. Pues como ves, iniciativa de la diputada oaxaqueña Irma Juan Carlos, finalmente aterrizó en el Congreso, en la Cámara Alta, en San Lázaro, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y sí, se acabó el horario de verano. Oye, yo sí quiero preguntarte, ¿para ti es bueno o es malo esto de que se acabe el horario de verano? ¿Cómo te sentó durante todos estos años? Hay jóvenes de 20 años que no conocen el horario de Dios, dijera la diputada Irma Juan Carlos. El horario con el que nosotros crecimos, el natural, el normal, no lo conocieron muchos jovencitos y hoy van a encontrar una diferencia, a ver qué les parece. Voy a una sección ahora que me gusta mucho. Te voy a hablar de lo que hacen los municipios en favor de sus ciudadanos. En esta sección siempre tratamos de acercar a nosotros, los ciudadanos, la sociedad, con los servicios municipales. A veces tienen concursos, a veces tienen talleres, a veces tienen funciones de artistas, culturales. Y hoy te voy a platicar que en Santa Lucía del Camino te están invitando a que participes del concurso de altares 2022. ¿Quién hace la invitación? El propio presidente de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez. Dice él, este concurso no te lo puedes perder. Participa. La finalidad es vivir las fiestas de muertos con un estilo diferente en Santa Lucía del Camino. Y por eso se lanzó la siguiente convocatoria. Ahí está en pantalla para que le prestes atención. Está sencillito participar. Número uno, haz tu altar de muertos, obviamente. Envía la fotografía de tu altar que hayas puesto en casa a través de las redes sociales oficiales con tu nombre y número telefónico, así como la colonia donde vives. Tienes hasta el 31 de octubre. Después ya no va a ser tomada en cuenta. Y el 1 de noviembre se van a publicar en la página de Facebook las fotografías recibidas. El número 3 dice, dile a tus amigas y amigos que voten por su favorito. Con reacciones y comentarios en las fotografías participantes, es como van a aprobar a los ganadores. Ten cuidado de que no sean cuentas falsas. Las que tengan votaciones de cuentas falsas serán eliminadas automáticamente. Los 5 altares con mayor número de reacciones y comentarios van a ser visitados por el comité calificador, o sea que sí van a verlo físicamente. Y el día 2 de noviembre se van a publicar los 3 primeros lugares. El primer lugar, ojo, porque esto sí está bueno, 15 mil pesos,
¿Qué se me hace que me voy a hacer un altar a Santa Lucía? Primer lugar, 15 mil pesos. Segundo lugar, 7 mil pesos. Tercer lugar, 5 mil pesos. Está muy buenos los premios. Así que sí están incentivando las fiestas de muertos en Santa Lucía del Camino. ¿Qué te parece? Oye, y ahora te voy a hablar de la Villa de Sachila. Este hermoso municipio nos está invitando a que participemos de las actividades de Lani Ixten Raged Gul Lo Satsil, que es la fiesta de los muertos en Sachila 2022. Se inauguró con la tercera feria del pan de muerto, mole, chocolate y espuma. Así fue como dieron inicio las actividades en Sachila de Lani Ixten Raged Gul Lo Satsil. Oye, sí me están sirviendo las clases de zapoteco. Ahí voy, ahí voy. Fiesta de los muertos en Sachila 2022 en esta comunidad de los Valles Centrales. Nos mandaron muchas fotografías donde luce el presidente, el doctor Carlos Rigoberto Chacón, junto al cabildo, siempre atento con sus ciudadanos, compartiendo cara a cara con ellos. Y mira nomás, cómo no va a compartir, si mira qué viandas sirvieron, mole, chocolate y un montón de productos naturales de estas comunidades. Están invitando a todos, locales y extranjeros, a que probemos los manjares de la temporada, el tradicional pan de muerto adornado, que año con año forma parte esencial de los altares de muertos en los hogares de Sachila. Consumir local, ojo con esto, es una oportunidad también de apoyar a nuestros comerciantes, dejar una derrama económica a cientos de familias que por generaciones han dedicado su vida a la elaboración del pan de muerto, de chocolate, de la espuma, del mole, que no pueden faltar en nuestros altares de muertos. Así lo remarcó el edil municipal de la Villa de Sachila. Y ahí te va lo importante. Esta feria va a permanecer hoy. Mañana sábado 28 y el domingo 29 de octubre. De las 10 de la mañana a las 20 horas, a las 8 de la noche, en la explanada municipal. Hoy, mañana y pasado. Vayan, por favor, los productos que vende Sachila, por lo general, son garantía de calidad, no son nuestros paisanos productores que realizan a la vieja forma, orgánico, 100%, lo que te presenten es de máxima calidad. Por lo general, todos nuestros paisanos allá en Sachila presentan este tipo de productos y además a muy buen precio. Vale la pena para que vayamos ahí este fin de semana a comer, a beber, a llevar a la familia, a festejar a los muertos, si es tu costumbre. Bueno, voy a hablar otra vez de Santa Lucía del Camino con este tema, me pareció interesante. Ha puesto alternativas para un descanso eterno digno de nuestros difuntos. Ante la urbanización que se encuentra completamente instalada en Santa Lucía del Camino, el ayuntamiento ha gestionado alternativas para brindarle a la ciudadanía condiciones dignas para un descanso. Esto sin alterar el orden social. Por eso es que hoy el presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, inauguró columbario en el Panteón Municipal de Santa Lucía del Camino. Este columbario va a servir como una opción para la colocación de las cenizas de los parientes de los ciudadanos de Santa Lucía del Camino. Las defunciones no se detienen, son parte natural de la vida. Decían los aztecas que cuando nacemos empezamos a morir. Una filosofía muy compleja, pero una realidad que vivimos. Todos en algún momento vamos a requerir un lugar para poder sepultar a nuestros muertos. Ante esta situación y como cada vez es más difícil encontrar un espacio en los panteones municipales, han buscado esta alternativa, este columbario, que es justamente un espacio destinado a poder contener las cenizas de nuestros difuntos cuando estos son cremados. A partir de enero del año 2023, el que viene, es cuando Santa Lucía del Camino va a empezar a poner a disposición del público los espacios de este columbario, toda vez que no se encuentra dentro de la ley de ingresos todavía, ya que no existía este espacio en Santa Lucía del Camino y por consecuencia, pues no se pueden adquirir rentas por este servicio. Finalmente, en el marco de las festividades de Día de Muertos, Santa Lucía del Camino va a mantener abierto el Panteón Municipal en estas fechas. Y el día 2 de noviembre, ojo, el día 2 de noviembre van a estar obsequiando pan de yema y chocolate. Además va a haber música para incentivar las tradiciones en las familias del municipio. Todo bajo un espacio seguro, digno para todos. No, pues así sí da gusto.
ir a hablar de municipios donde sí están trabajando, donde sí están funcionando para sus ciudadanos. Y no te olvides del concurso, ¿eh? 15 mil pesos al primer lugar, concurso de altar de muertos, 7 mil al segundo y 5 mil al tercero. Oigan, voy a hablarte del Congreso del Estado. Yo solo hablo del Congreso cuando vale la pena mencionar algo, y esto me llamó la atención, un trabajo que presentó la diputada Concepción Rueda Gómez, Connie Rueda, como la conocemos de cariño. Esta diputada está a cargo de la Comisión de Migración, allá en la Comisión Permanente de Migración y Asuntos Internacionales. Y lo que hizo ahora, desde el Congreso, obviamente, fue respaldar las medidas tomadas por el gobierno de México en Estados Unidos, a través de las cuales se busca frenar el tráfico ilegal de armas hacia el país mexicano. Eso es lo que pretenden con estas normas que están ajustándose a los nuevos tiempos. Esta iniciativa fue presentada el 4 de agosto del 2021 y el 10 de octubre del 2022, dos demandas ante las cortes estadounidenses contra fabricantes y distribuidores de armas por prácticas comerciales ilegales que propician el tráfico de estas a México. Allá en Estados Unidos pueden producir armas y vendérselas al público como si fueran dulces, pero no aquí en México. Y sin embargo, esas armas que producen allá, a través de ventas ilegales, están ingresando a nuestro país, obviamente generando una ola de violencia. Bueno, pues ante estas acciones fueron demandados miembros de la industria de armas en este país estadounidense, y la diputada oaxaqueña consideró que son importantes estas demandas para poner un alto al crimen organizado y con ello continuar buscando construir paz en nuestro país. Cada año ingresan ilegalmente a México alrededor de 213 mil armas que provienen de los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínate, 213 mil posibilidades de que muera un mexicano por causa de estas armas que ingresan obviamente de forma ilegal. Esto ha incrementado de manera alarmante las cifras de homicidios en México. Imagínate, 213 mil armas cada año. En 10 años han ingresado al país 2.130.000 armas. Por eso es que ahora, desde el Congreso de Oaxaca, la legisladora Connie Rueda ha presentado un punto de acuerdo durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente, a través del cual se pronunció sobre este tema de trascendencia para la seguridad nacional. Ya está ahí en el Congreso y son pasos hacia la seguridad de los mexicanos. Bueno, mis queridos amigos, yo disfruto mucho hacer el noticiero. Me duele la espalda, yo creo que vas a tener que cambiar sillas. Está medio incómodo estar aquí un ratote. Pero me encanta hacer el noticiero y le agradezco a mi colaboradora, Monse, por el trabajo que haces al organizar las notas y presentárselas para a ustedes. Ya lo único que nos queda pedirles encarecidamente es que compartan. A través de Facebook se puede compartir en tu muro, en grupos, en todo donde puedas ayudarnos. Ayúdanos a que otros se enteren. Ya escuchaste lo que aquí platicamos. Hablamos, pienso yo, con un verdadero sentido común y en defensa de nosotros, los ciudadanos, y para que tomemos conciencia. Primero, esos ingratos politiquillos que no cumplen con sus obligaciones. Segundo, y no menos importante, nosotros, los ciudadanos. De eso se trata este noticiero La Verdad de Oaxaca. Saludo con mucho gusto a mis amigos en la Unión Americana. Hoy recibí una llamada del señor Ariel, que desde Estados Unidos me dijo que ven el noticiero y presentó una queja. Les adelanto un poquito porque quedó de mandarme fotografías. Ariel, quedaste de mandarme fotografías y no lo hiciste, y videos de tu territorio. Son dos comunidades que colindan entre Oaxaca y Puebla, donde este gobierno de Alejandro Murat inició una obra de pavimentación, pero dejaron a la mitad. ¿Dónde está la constructora? Solo Dios sabe. ¿Y dónde están los políticos que están encargados de concluir este camino? Pues también. Pero alguien tiene que hacerse responsable de no haber terminado este camino. Y desde Estados Unidos nos hablaron hoy en la mañana, el amigo Ariel, te mando un saludo, hermano, para comentarnos esta situación. Ya espero que el fin de semana tengamos más información. Y el lunes estaremos denunciando estos hechos de obras inconclusas, que obviamente, bueno, me atrevo a pensar que ya fueron pagadas. Y como siempre, mira, se quedan con el dinero. Es la única respuesta que tengo ante esta situación. Pero vamos a hacer la investigación correcta. Por lo pronto, les agradezco a todos mis amigos que nos siguen diariamente, de lunes a viernes, entre 3 y 4 de la tarde, a través de estas líneas de internet.
Cuídense mucho, por favor. Ya escucharon cuántos accidentes hubo hoy y ayer por causa de la imprudencia. No seas imprudente. Si tomas, no manejes. Sale más barato pagar un taxi que estar comprando un cajón y un lugar en el panteón donde ya ni siquiera hay. Págate un taxi si es que vas a tomar. Y si no, mejor condúcete con moderación. Están tus hijos, está tu pareja, está tu familia, todos te esperan. Todavía te quieren. No te hagas odiar. Compórtate, caramba. Y cuídate mucho. Disfruta de los tuyos. Eso es lo que podríamos y deberíamos hacer. Pues felices fiestas para todos. Disfrútenlo, por favor. Y si a alguien se le antoja invitarme un chocolatito, pues nomás hábleme. Yo también voy, hombre. Sí, vamos a tomarnos un chocolatito. Si gustan invitarnos. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes si todo sale bien. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.